Vamos con una presentación y hablando de cantantes urbanos, él es el cantante Rochy RD, le están acusando de aceitoso. Preste atención, nuestro paparazzi cirquero y esta mujer específicamente que estaba loca por hacerse una foto con él, al final no lo logró y terminó voceándole metros de la Máximo Gómez, MMG. ¡Mini mensaje gratis! ¡Es así! ¡Ah, mini mensaje gratis! Rochy con un cotizo y una vaina, no se quiere tener una foto con uno ni nada. Después que uno lo subió a él a un delta. Mi marido está más bueno que él, maldito guaguaguá. ¡Soy Popi, coño! Mira el show que está haciendo él, de una maldita foto, te quiere tirar. ¡Pero niño, 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 niño! ¡Pero niño, mamá! ¡Son las cuatro! ¡Son las cuatro! ¡Niño, niño, niño! ¡Mamá! Él está tan pegado así como para que tenga ese aceite, wow, que todo le resbala. Claro que sí. Él está muy pegado, pero no quizá para que tenga el aceite que en este momento se puede ver en ese video. Voy a defender a Rochy, quizá iba tarde y se debe a su público. Tenía un compromiso, iba a cantar en tarima, pero y eso no quería esto quedar eres detrás. Tenía el backstage. Eso fue en San Pedro Macorís. Mira, señores, yo fui a una actividad de Rochy, particularmente no me gustó. ¿Y qué? No me gustó. Yo soy guaguaguá. ¿Tú no eres guaguaguá? Yo soy 100% guaguaguá. Lo mío es el barrio. Lamentablemente no me gustó. Vi en él prepotencia, vi en él arrogancia. Rochy, yo te voy a decir una cosa, hay que ser más humilde. Listo. Sí. ¡Mi vida! Ajá. ¡Chicos! Sí. Les estamos escuchando, hablen. Bueno, muchachos, ¿nos están escuchando perfecto? Claro que sí. Habla Pito. Una cosa, mi vida, Yelida, no es que hay que ser humilde, mi cielo. Recuerden que una actividad, mi amor. Recuerden que hay mucha gente, mi amor, que fácilmente le pueden hacer un daño al artista. Así que, mi amor, no es que es aceitoso, es cuidándose que está, mi amor. Pero hablando también de aceitoso, muchachos, en estos días pasó algo muy curioso. Este muchacho, el Alfa, iba a Santo Domingo desde aquí, desde el JFK, por Delta Airlines, y se arropó con una sábana para que nadie lo viera, y tampoco ningún pasajero se tomara una fotografía con él. Yo lo veo como aceitoso, pero yo lo que no entiendo es, un artista urbano que viene de la calle, que viene de bregar con droga, de consumir cualquier tipo de cosa que se le ofrece el mundo. Entonces, se ponen de aceitoso con la pobre gente que lo sigue. No les luce a ningún artista urbano ser aceitoso. Muchas veces no es el artista, mi amor, es el equipo que está con él, mi amor, que siempre está. Porque la insuperable es una que la gente no se le puede acercar. Es verdad, pero por lo menos en mujeres, la insuperable le pueden dar una puñalada en la nariz. Sí, mi vida, pero el maquillista, el grandote es el pájaro. Cree que tiene a Dios agarrado por la mano. Eso es verdad. Pero no estamos de acuerdo con el aceitoso del género. Gracias, muchachos. Vamos a una pausa, regreso los detalles, porque tengo un par de cositas más con relación a la separación de Magnolia Case y Rafael y Rosario. Porque él se hizo la bariátrica.